Nosotros tramitamos un concurso absolutamente transparente, sin ningún tipo de impugnaciones, durante dos años y medio, prácticamente desde el tiempo que quedó vacante el Jugado Federal número uno y se incorporaron de luego cinco vacantes. Cuando estábamos ya por finalizar este concurso, que no había tenido, como repito, ningún tipo de observaciones por ningún consejero ni concursante, nos encontramos con una oposición tenaz, de un grupo minoritario de consejeros que trata de evitar que se apruebe. Entonces nos preguntamos qué es lo que está pasando y descubrimos que no se quiere designar un juez natural en el juzgado federal número uno donde tramita la causa de la desinversión, o sea, de la medida cautelar del artículo 161 de la ley de medios. Entonces a partir de ahí eh, empezamos a eh, tratar de destrabar este concurso. Esto que se remonta ya a la designación del primer juez que intervino en esta causa, que fue el doctor Carbone, que también fue designado a dedo. Fue designado a dedo porque en ese entonces la, la, el sistema de asignación de causas era por turno. Es decir, que el, el grupo Clarín sabía perfectamente a qué juez iba a, a elegir para eh, incorporar, para eh, introducir esta medida cautelar. Y esto fue el primero de octubre del año dos mil nueve. Y desde entonces pasaron tres años que esperemos que finalicen este 7 de diciembre con el tiempo que ha decidido la Corte Suprema de Justicia para que termine la vigencia de esta medida cautelar y cobre plenitud el artículo 161 de la Ley de Medios. Esta tenaz oposición a aprobar este concurso sin ningún tipo de motivación ni de fundamento. Nos ha, hecho, nos ha obligado a investigar. Investigando hemos descubierto una maraña de corrupción en el fuero civil y comercial federal, donde casi todos los jueces tienen algún tipo de vinculación con, eh, con el grupo Clarín de una manera u otra. Recientemente ha tenido notoriedad el viaje que hicieron cinco camaristas del fuero a Miami invitados por CERTAL, que es una organización dependiente de Clarín, es una organización que reúne a los grandes grupos monopólicos de medios de comunicación y que tiene como objetivo central criticar las leyes regulatorias en esta materia, concretamente la ley de servicios audiovisuales argentina. Por un lado, como ya dije anteriormente, tenemos el concurso que vamos a intentar poder terminarlo lo mismo que otro concurso paralelo que es para cubrir las dos vacantes en la cámara federal civil y comercial que son las dos vacantes que dejaron justamente farrell y kiernan que renunciaron hace unos días ya nos han anticipado este mismo sector minoritario que se va a poner este concurso también con lo cual está claramente demostrado que el único objetivo que tiene es impedir que los jueces naturales asuman en este fuero porque están muy confiados de que los jueces actuales que vienen de la dictadura que vienen de, de otro pasado le eh, puedan ser más favorables al grupo Clarín o por lo menos esto es lo que le manda a decir el grupo Clarín. Los procesos en América Latina suelen ser muy parecidos en todo orden de cosas. Cuando existe un problema en un país ese problema se reproduce en el otro en, casi, en forma casi inevitable. y este es un fenómeno multilateral que involucra a todos los países de América Latina. En esto estamos y creo que la Argentina ha hecho punta con, con esta ley y por eso tanta resistencia y, y tanta realmente enfrentamiento que ha producido la, la sanción de esta ley y formalmente que sea ejecutada en forma plena.